Soy Pablo Zamorano, presidente de la Orquesta de Medicina. Me gustaría empezar agradeciendo, como siempre, el apoyo continuo que nos aporta la facultad y, en especial, la decana y su equipo. La decana no ha podido venir, lamentamos profundamente su ausencia. También agradecer a profesores, trabajadores, familia, amigos, que siempre nos apoyáis y habéis asistido a este concierto. Este año es muy especial para nosotros, pues es el 10º año desde que se formó la Orquesta de Medicina. Así pues, hemos empezado con mucha gana e ilusión. Para este concierto, Carmen Rosalía García Marín, solista de la OCG, solista también del coro de la Ópera de Granada y participante del coro de la UGR, y también compañero de otros conciertos como en el Requiem de Mozart y la Misa de la Coronación de Mozart, nos acompañará otra vez como solista para el Amor Brujo. Es un placer contar con ella de nuevo. Ya es tradición realizar el concierto de Navidad codo con nuestros compañeros de AUTP, con los que mantenemos muy buena relación y con los que colaboramos para hacer lo posible todos los años. A continuación, Laura Castillo Vilches, presidenta de AUTP, quiere dar unas palabras sobre su asociación. Gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos un año más al concierto de Navidad. Me llamo Laura y estoy aquí en representación de la asociación Tendiendo Puentes. Tendiendo Puentes es una asociación de estudiantes de medicina que aboga por conocer el lado más humano de la misma. Nuestra labor principal es hacer compañía a los niños que están en preoperatoria y a sus familiares, haciendo de esa espera e incertidumbre un rato donde también quepan los juegos y la risa. Además, hemos participado en otras actividades como visita a la residencia de mayores de Armilla, las jornadas de espina bífida, los campamentos Disfruta sin barreras con personas con discapacidad y recogidas de alimentos. Organizamos juegos, cantamos, dibujamos, hacemos globos, bailamos y escuchamos y contamos historias para sacar sonrisas. Creemos firmemente en que tratar a las personas con empatía y amabilidad en un momento que quizás no sea el mejor para ellos es parte fundamental de la labor de un sanitario y tenemos la certeza de que la experiencia que nos proporciona esta asociación nos ayudará no solo como futuros profesionales, sino también a crecer como personas. Sin embargo, todo esto no sería posible sin mucho apoyo y trabajo detrás. Por ello, quería empezar agradeciendo a los miembros de AUTP, tanto a los antiguos como a los nuevos, su implicación, su esfuerzo y la habilidad de convertir esta asociación en una gran familia. Quería hacer mención especial a la Junta Directiva, que ha trabajado conmigo codo con codo desde el día 1. Y no podía olvidarme de que nuestra vicepresidenta Lourdes ha decidido pasar su cumpleaños aquí con nosotros. Muchas felicidades. No puedo dejar de agradecer a la Orquesta de Medicina, que cada año nos demuestra no solo su disciplina y talento, sino también su generosidad y compañerismo. Cualquier palabra se quedará pequeña para expresar nuestro agradecimiento y admiración, ya que con las donaciones de cada Navidad ayudáis a que AUTP continúe su labor. Gracias a la decana y a su equipo, y a los trabajadores de la universidad por apoyar todos los años este proyecto. Por otro lado, me gustaría dar las gracias al equipo de cirugía pediátrica del Hospital Materno Infantil por su colaboración durante tantos años. Y por último, pero no menos importante, quería agradeceros a todos y cada uno de los que estáis llenando esta sala. Con vuestro interés y vuestra solidaridad, conseguís que sigamos creciendo y vuestro apoyo nos anima a seguir mejorando y manteniendo nuestra ilusión. Este año, el lema de nuestras pulseras es «Tratar con cariño contiene muchos sueños». Y todos vosotros estáis haciendo posible que esta asociación cumpla lo suyo. ¡Feliz Navidad y feliz entrada de año! Espero que disfrutéis mucho del concierto. A continuación, os voy a presentar el programa de este concierto. Los conciertos de Navidad y de Año Nuevo surgen en Austria, con piezas típicas del folclore austriaco. Nosotros, en esta ocasión, hemos querido hacer algo similar, pero con obras nacidas en Andalucía. Comenzaremos con Pasa los campanilleros, una icónica marcha procesional del compositor sevillano Manuel López Farfán,
que se inspiró en un villancico llamado En la cima del monte Calvario. Continuaremos con El intermedio de la leyenda del beso, una melancólica melodía de la zarzuela de Rebeliano Sorullo y Juan Bert, que inspiraría la canción Amor de hombre del grupo español Mocedades. A continuación, El bailable de la sal, un extracto de la divertida zarzuela El centro de la tierra, escrita por el prestigioso violinista del siglo XX, Enrique Fernández Arbós. Finalmente, la obra magna de la velada se trata de una de las principales obras de la literatura musical española, El amor brujo, del gaditano Manuel de Falla. Originalmente llamada Gitanería en dos actos, narra la historia de la gitana Candela, que sufre un mal de amores por un apuesto gitano llamado Carmelo. Sin embargo, el espectro de su anterior marido, fallecido, la asedia y no la deja vivir en paz. Así que Candelas busca desesperadamente una solución a través de la brujería. Falla traduce magistralmente en la música las apariciones del fantasma con zumbidos y vaivenes espectrales en los colores de la orquesta, mientras que la reserva bellísima melancolía y línea a los momentos donde el amor verdadero se manifiesta. Espero que disfruten el concierto y muchas gracias por su asistencia. Thank you.
no tendrán a bueno que decir. Thank you.
Por un camino iba yo, buscando la dicha mía. Lo que me sacáis mirando, mi corazón no lo olvida. Por la vereda iba yo, y a cuanto le conocía, preguntaba, ¿la habéis visto? Y nadie me respondía. Por el camino iba yo, y mi amor no aparecía. El llanto del corazón por el rostro me caía. La vereda se estrechaba y el día se iba acabando. A la orillita del río estaba un hombre pescando. Mientras las aguas corrían, iba el pescador cantando. No quiero apresar los pececillos del río, solo quiero hallar un corazón que se me ha perdido. Pescador, si a ti se te ha perdido un corazón, a mí me lo están robando y a traición. El agua se levantó al oír hablar de venas de amantes y dijo con ronca voz, pescador y caminante, si sufrís los dos, en el monte hay una cueva y en la cueva hay una bruja que sabe de hechizos de amor. Irla a buscar, que ella secreto os dará. Thank you.
¿Hay alguien en la cueva? Nadie me responde. ¿Será que la bruja sale por la noche en busca del mengue y meta en su escoba por la chimenea? Thank you.
por Satanás, por Barrabás, quiero que el hombre que me ha olvidado me venga a buscar. Cabeza de toro, ojos de león, mi amor está lejos, que escuche mi voz. Pa' que venga, pa' que venga, pa' que venga, por Satanás, por Barrabás, quiero que el hombre que me ha olvidado me venga a buscar. ¡Ah! Ruido de cadena atrás, el diablo anda en esto. Thank you.
Thank you.